¿Qué tal? Muy, pero muy buenas noches, amigos televidentes. Aquí estamos acompañándolos en esta nueva edición de Rellicó Noticias, donde, como es habitual, estaremos con toda la información. En un principio, vamos a decir que siguen los análisis de las elecciones. Ya luego de 3 días, en este caso estuvimos dialogando con Claudio Gareis, también Martín Maquieira, Facundo Sola, hacen análisis de lo que han sido estas elecciones, cada uno con una autocrítica, porque sin dudas no todos han festejado, el justicialismo ganó, pero le preocupa el resultado, la pérdida de 11.000 votos que ha tenido. Quizás por allí también, en el caso de Juntos por el Cambio, dice, nos faltó una alianza quizás con el MOFEPA. Pero bueno, en política no siempre 2 más 2 es 4, a veces 2 más 2 es 3, o a veces 2 más 2 es 2. A veces se resta, a veces se suma. Pero bueno, cada uno hace su análisis de lo que ha sido esta elección que ha transcurrido, ¿no? Por otro lado, también estaremos dialogando con Tomás Castro de Tradefood, que el próximo día 23 va a realizar el remate de Hacienda Virtual aquí en nuestra localidad, en Realicó, será en Petus. Así que estuvimos dialogando en el programa Desayuno de Noticias a través de la radio, ¿no? Pero bueno, vía telefónica, estuvimos charlando con él, nos comenta, nos brinda detalles sobre este remate. Y también las elecciones en Parera, volviendo al tema de las elecciones, hubo festejo, Juntos por el Cambio obtuvo una victoria, como gran parte, diríamos, la mayoría de las localidades del norte de la provincia de La Pampa. Realicó fue una de las pocas localidades donde ganó el peronismo, amén de la junta vecinal muy vinculada al peronismo, de Juan Pablo Recio, que era único candidato, o de Oscar Canonero en la localidad de Falucho, donde era único candidato. Después el resto de las localidades ganó Juntos por el Cambio en el norte de la provincia de La Pampa. Y en Parera se festejó también. Y hablando de Parera, nos vamos a ir a aquella localidad donde precisamente Leone es el nuevo intendente a partir del 10 de diciembre. Pero veamos lo que ocurría a través de Sonal Noticias. Momento de palabras y vamos a invitar primero a nuestro actual juez de paz. Yo lo dije el otro día, no es un lugar cualquiera y no es un lugar para cualquiera el juzgado de paz. Mariano Esquivel. Si el otro día era difícil, hoy es 3 veces más difícil. Nada, simplemente agradecer a los que están acá, a los que no votaron, a los que no lo votaron, al pueblo de Parera. A partir de mañana hay que volver a luchar todos juntos. Para mí fue especial porque era el más viejo y sentía mayor responsabilidad. Pero partiendo desde una consigna que lo dije el otro día. Reconocer errores, ser respetuoso, trabajar en silencio. Y con eso el pueblo de Parera eligió. Hoy escuché a una persona de otro partido decir: el pueblo no se equivoca. El pueblo no se equivoca, muchachos. El pueblo no se equivoca. Mariano es nuestro juez de paz, y lo va a seguir siendo por mucho tiempo más. Y ahora sí, es uno de los pilares sin duda de este grupo, de este equipo, y seguramente va a ser fundamental en lo que viene. Fundamental. Mariana Perano, nuestra querida vicepresidenta. Millón de gracias que estén todos acá, a todos los vecinos que nos acompañó con su voto. Quiero decirle que no lo vamos a decepcionar. Con este grupo de jóvenes vamos a trabajar todo lo que más podemos por nuestro querido Parera. Gracias, vamos Parera, vamos. Vamos Parera, vamos Parera, vamos la música, vamos más fuerte, vamos.
festejar. Somos una gran familia que vive y crece. Yo te lo puedo explicar y vos lo vas a entender. Porque el barco y el equipo juntos vamos a poder. Buscaremos lo mejor. Vamos, vamos, vamos. Ahora sí, lo que seguramente todos están esperando y seguramente él estará esperando este momento. Es muy especial, por supuesto. Lo que se sufrió hoy, lo que se esperó hoy, el resultado está acá. Damián León Escudero, intendente de Palermo. Muy buenas noches a todos. Realmente agradecerles hace muchos a los que están acá, los que nos acompañaron, los que no nos acompañaron. Fue realmente una elección muy, muy complicada. Yo pienso que vale doble porque tal vez arrancamos medio complicados allá en diciembre y después, por suerte, la gente pudo entender que el cambio se podía dar desde adentro. La gente nos abrió las puertas, nos escuchó y se empezó a dar cuenta de todo esto que queríamos llevar adelante con todo este grupo. Así que nada, decirles que formalmente desde el 10 de diciembre vamos a asumir el municipio, pero desde mañana vamos a empezar a trabajar con todo este gran equipo. Muchísimas gracias, agradecerle a la familia, a Flor, mi novia, que no sé cómo que anda, que se la bancó toda. Así que nada, muchísimas gracias. ¡Vamos, Palermo! Mañana todo el mundo a trabajar, porque hay que seguir trabajando, porque esto no se trata. Y un aplauso para nuestro intendente, Juan Carlos Solidero, que anda por ahí. Apoyarlo. Gracias a todos y a seguir festejando. Y otra vez, ¡vamos, Parera! Haciendo un análisis también de las elecciones, decimos que Facundo Sola, también uno de los pocos justicialistas en el norte de la provincia que logró la victoria y logró retener en este caso el mandato para el oficialismo en una elección realmente muy interesante y que mantenía los ojos por lo menos de muchos medios de la provincia. Esto decía Facundo Sola. Buenos días, sí, fue una elección muy particular, atípica, diríamos. En Realicó, bueno, como en todos lados, está gravitando la situación de crisis. Nuestra economía, que está generando angustias muy fuertes en nuestras familias, esa incertidumbre de presente y proyección futura incierta, gravitó muchísimo en el humor social y en el votante. Pero bueno, nosotros en Realicó llevamos una propuesta muy localizada, muy focalizada en nuestra comunidad y bueno, felizmente la gente sí lo ha interpretado y el día domingo nos acompañó de una manera muy importante en nuestro pueblo.
¿Y la provincia cómo viste el resultado, bueno, el triunfo del peronismo, que si bien pierde una buena cantidad de votos respecto al 2019 y también pierde muchas localidades? ¿Qué análisis hacen de esto? Sí, el pampeano, de alguna manera, aunque sea por un margen chico, nos sigue dando una responsabilidad de gobierno. Pero también nos da un mensaje muy claro a la dirigencia de que tenemos que empezar a cambiar las prácticas, los modos, tenemos que hacer aperturas y fundamentalmente como partido gobernante, el Partido Justicialista tiene que deberse desde el mundo de la dirigencia provincial una voluntad de querer transformar la manera de construir política. Tiene que haber apertura, tiene que haber mayor diálogo, tiene que haber mayores momentos de encuentro y participación, capacitación, tiene que debatirse el reglamento, la carta orgánica. Yo esto lo que digo ahora lo vengo diciendo hace rato, no es, digamos, en un contexto electoral y triunfalista, sino que de alguna manera lo veía venir y lo he dicho incluso en un congreso, en Quemú, lo he dicho a lo largo de estos últimos años, y hoy los resultados están indicando que nos dieron una chance más los pampeanos, con un margen chico, con una votación tan solo del 70%, habría que ver qué opina el 70% que no votó, pero nos da entonces la posibilidad de revertir esta tendencia si hacemos una autocrítica profunda que duela, pero que nos haga reflexionar y salir adelante. Hay cuadros muy importantes que en este sistema de cerrazón no se están aprovechando, hay dirigentes en distintas localidades que no se están aprovechando, y creo que eso se puede revertir si hay voluntad política. Con la gestión no alcanza entonces. Con la gestión no alcanza y estos son los resultados. No solamente no alcanza con la gestión, no alcanza pensando que excluyendo a tantos que quieren participar y que pueden aportar y que son de localidades, de pueblos, no son ni de Pico ni de Santa Rosa, pero parece que sos como de segunda por ser de localidades diferentes a las dos ciudades, creo que estamos perdiendo un potencial enorme. Pero confío también en la capacidad de lectura que tienen las máximas dirigencias provinciales del Partido Justicialista para poder cambiar esto, hacer una amplia convocatoria, un congreso provincial justicialista que hace mucho tiempo que no se hace, y poner las cartas sobre la mesa, y aunque nos duela, salir adelante con este mensaje que nos dieron los pampeanos en el día de ayer. Vamos en busca de la pausa, luego continuamos aquí en Realicó Noticias. Pintá, dibujá, creá, recortá, escribí y hacé tus tareas con La Mancha. La Mancha. Librería, fotocopias en blanco y negro y en colores, pinturas, crayones, repuestos, también descartables. La Mancha comienza una nueva etapa del cole con vos, acompañándote con todo lo que necesitas. La Mancha, de Marina Chiari, Indios Pampa, 1645, Realicó. Castaño Frutas, productos frutihortícolas. Nuestro compromiso es brindar calidad con excelencia, cuidando cada detalle. Así logramos el objetivo de garantizar el sabor y el color de cada producto que llega a su mesa. Castaño Frutas, productor, empacador, distribuidor, exportador. Castaño Frutas, naturalmente superior. Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos, Realicó Limitada. 57 años acompañando a nuestra comunidad y la región, adaptándonos a sus necesidades y sumando servicios para una mejor calidad de vida. Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos, Realicó Limitada. Dice presente.
no lo tenemos es porque no existe. Filtra, contamos con el más amplio stock en lubricantes para cualquier vehículo. Filtros de aceite, combustible, aire e hidráulicos, rodamientos, línea completa de correas trapezoidales, bombas de agua y combustible, lámparas en todos los tamaños, modelos y medidas. Filtra, donde encontrás repuestos originales Ford, Volkswagen, Fiat y Toyota, baterías Moura, kits de distribución y amplia gama en cosmética del automotor. Filtra, Canalejas 1786, teléfono 2302-816154. Realicó. Hay estilos que solo son para elegidos. Taller, indumentaria masculina y algo más. Taller con franquicia de Taberniti. No End. M51, Wrangler, Bucura. Para niños, exclusividad de Paul Carty. Y para niñas, 47 Street. Taller para clientes exigentes. En Mitre 466 de Rancul. En La Pampa, Bernardo Larraudé lo espera todo el año, con el corazón abierto y la mano extendida para que disfrute de las bondades de sus aguas termales, la tranquilidad de sus calles y la cordialidad de su gente. Para que disfrute de las bondades de sus termas, enclavadas en las 8 hectáreas del Parque Recreativo Termal Francisco Spinelli. Tres piletas con agua termal, espaciosa pileta deportiva, abundantes comodidades para acampar, confortable salón comedor totalmente remozado y un servicio de primer nivel para usos terapéuticos. Bernardo Larraudé lo espera con su complejo termal de alto nivel. Aquí comenzó nuestra historia y este edificio fue testigo del crecimiento y progreso realiquense. Hoy pusimos en valor la estación de trenes para el desarrollo del patrimonio histórico y cultural del ferrocarril. Una obra más que hace grande a Realicó, para que vecinos y vecinas puedan disfrutarla. En Trayfood te invitamos a nuestro próximo remate virtual de Hacienda en Realicó, La Pampa, martes 23 de mayo, 15 horas. Seguí el remate en vivo por YouTube en el canal TF Consignataria. Más información en nuestra página web trayfood.com.ar y redes sociales. Te esperamos en nuestro remate virtual de Hacienda en vivo desde Realicó, La Pampa. Trayfood. Sello de confianza, Trayfood. Seguimos acompañándolos con más información. También estuvo en nuestros estudios Claudio Gareis, que hizo un análisis de lo que fue la contienda electoral del pasado día domingo. Satisfecho con los resultados, agradecido con los votos, pero obviamente no alcanzó para llegar a la intendencia. No obstante, este es el análisis que hacía. Bien, el análisis personal. Hoy nos juntamos a hacer una evaluación. Pero bueno, estábamos muy satisfechos con la campaña,
ilusionados con la posibilidad, aún sabiendo de que era algo muy difícil, porque reconocíamos la competitividad de los adversarios. Las urnas hablaron y bueno, nos tocó en una elección pareja, pero que nos ganaron muy bien con algo de 460 votos. Uh-huh. Nos queda, después uno va viendo, tendremos que hacer ver por qué la baja cantidad de concurrencia a votar. Muchos estudiantes no pudieron venir, era una fecha complicada por los exámenes, pero en líneas generales todavía no advertimos qué podríamos haber hecho con claridad para tener más chances. La campaña, no sé si llevaban datos ustedes, tengo entendido, había escuchado que ha ido de menor a mayor en cuanto a la intención de voto, ¿no? ¿Hubo un crecimiento de parte tuya? Sí, sí, no tengo datos certeros, pero sí teníamos muy buena sensación en lo que es la calle, cuando uno va, deja el voto, las recorridas. Por supuesto, uno no alcanza a tener un contacto mayoritario con, ¿no? Relicó es un pueblo grande, casi ciudad, pero teníamos buenas sensaciones que después se traducieron, porque es un buen resultado electoral mirándolo históricamente. También en el contexto provincial, si miramos Relicó, una paridad de concejales, que es una situación de crecimiento para nuestro espacio político, ¿no? Miramos a nivel provincial, también estuvimos cerca, fue una buena elección para Juntos por el Cambio, no alcanzó, estuvimos 5 puntos abajo. Habrá que repensar la estrategia de si no conviene ir con un frente más amplio que incluya al MOFEPA, a comunidad organizada, porque incluyéndolos, hoy está a la vista, por supuesto, esto es fácil hacer el análisis con el diario del lunes, tendríamos mucho más competitividad. Si queremos la provincia para que haya un cambio verdadero. Se polarizó mucho, uh-huh, amén del 7% que sacó Comunidad Organizada, que perdió también una importante cantidad de votos. Uh-huh. Me parece que el justicialismo, más de ganar, ha sido un perdedor. 11.000 votos perdió en toda la provincia respecto a las últimas elecciones provinciales. Pero si bien Comunidad Organizada logró conservar sus dos diputados, uh-huh, perdió votos también. Sí, sí. Y miremos que hay 7 departamentos, inclusive el departamento de Relicó, donde ganó Juntos por el Cambio. Rancul, bueno, los departamentos del norte de la provincia, junto a General Hacha, 25 de Mayo. Hay localidades en donde se pudo retener, que es importante, Rancul, Parera, Pampraet, Huatraché, General Hacha, Castex. General Hacha y Castex, con diferencias importantísimas, igual que la Rodé. Y bueno, recuperar Intendente Alvear es importante. Ganar en Quemú, 25 de Mayo, digamos, la victoria del justicialismo en La Pampa. Lo ha sido lo más sorpresivo. Lo más sorpresivo. Junto con lo de Quemú, ¿no? Sí. La victoria radica y la diferencia del justicialismo en la provincia de La Pampa con la victoria en Tuay, General Pico y un poquito Santa Rosa. Pero sobre todo Tuay y General Pico. Y en Relicó se vuelve a los 4 concejales, 4 y 4. Y en la Cámara de Diputados también, hablando a nivel legislativo, ya pierde la mayoría para o el quórum propio del justicialismo. Claro, porque quedó, estaba en resolución una cuestión de 15 diputados del justicialismo, 13 de Juntos por el Cambio y 2 de Comunidad Organizada. Pero en el recuento final, que siempre aparecen ahí pequeños detalles, estábamos muy cerca de que sean 14 de justicialismo y 14 de Juntos por el Cambio. Pero bueno, hay que esperar eso, el recuento final. Sin duda es que el hecho de haber desdoblado la elección, en cierta manera, le permitió tener cierta ventaja al justicialismo. De no haberla desdoblado, quizás hubiera sido otro el resultado. Yo creo que sí, porque de esta manera, astutamente, se despegan de una situación y de una ideología que está causando los problemas que está causando en la nación. Digo, esto de que no estimulan para aquel que invierte, aquel que produce, para que quiera producir y trabajar más. Los países que son exitosos, que generan prosperidad, son aquellos que dan los estímulos necesarios para que los que trabajan, invierten, tengan prosperidad y vuelvan a invertir, ¿no? Y también en los sistemas educativos los mejores son los que hay incentivos para que estudien. Acá todo lo contrario. En la provincia de La Pampa hemos adoptado de las peores políticas educativas porque las cuestiones son por sorteo, se resuelven muchas veces. Aquel que quiere buscar la excelencia académica no tiene ningún estímulo. Es más, a veces hasta es estigmatizado por los compañeros. No hay una búsqueda de la excelencia. Ejemplifico, todas las carreras que demandan ingeniería, una fuerte impronta de matemática, son necesarias y estratégicas para el país.
ayuda a detectar talentos y a fortalecer la formación matemática, todas las competencias de olimpiadas de matemática, tanto mateclubes que son grupales como individuales en la OMA, eso no lo financia el gobierno de la provincia de La Pampa. De manera que no tiene interés. Finalmente, dando otro dato estadístico, considerando que logró en 47 y algo más el justicialismo, hay un 53% que no está conforme con... con esta gestión, sumando los votos en blanco, que no está conforme, evidentemente no ha encontrado un candidato que quizá por decir la satisfaga, ¿no? A pesar de que había 5 candidatos a gobernadores. Ahí también tenemos que hacer la introspección partidaria y de mirar qué pasó, que no logramos seducir a aquellos que han votado en blanco, ¿no? No logramos llegar con propuestas o de alguna manera merece un análisis muy profundo porque ahí puede estar la clave para una próxima victoria. El desencanto, ¿no? De sí, la dirigencia. Y sí, mire cómo estamos viviendo. ¿Quién no puede estar desencantado? Una clase política que no da respuesta, sobre todo en lo económico. Y se percibe en aquellos que trabajan y que pueden tener 2 trabajos o en la familia trabajan los 2 y aún así no llegan a fin de mes. Una situación que es de sacrificio, de esfuerzo, que se entiende en alguna etapa de la vida para poder progresar y poder a lo mejor hacer alguna inversión, la casa, todo eso se ha diluido y todo ese sacrificio hoy es para sobrevivir. Entonces eso genera mucho desgaste, estrés y la gente también vive mal. Claudio, ¿algún mensaje final? No, yo quiero, por ahí lo he dicho, pero no tengo inconveniente, y de hecho estoy interesado en repetirlo, el agradecimiento a los fiscales, a la lista y a los que trabajaron, ¿no?, en la campaña, pero por sobre todo aquellos que han depositado la confianza en nosotros, en nuestras propuestas, y nos ha hecho llegar el apoyo a través de mensajes o saludos personales. Nuestro compromiso en el rol que nos ha dado la sociedad de Ralicó, los vecinos, que es trabajar constructivamente desde el bloque de la oposición, vamos a seguir comprometidos con nuestras ideas. Uh-huh. Una foto que para mí fue la foto del día, el hecho de tu gesto de haber ido a saludar, por abrazarse, además... vi muy buena onda, no fue como en otras elecciones que yo he visto, más allá del gesto de ir a saludar, gestos adustos, creo que hubo una buena actitud por parte de los dos. No, los saludos fueron genuinos, ¿no? No sé, tal cual, lo valoro la gente. También yo estoy muy satisfecha que fue una campaña en donde ni siquiera hubo memes, que siempre aparecen, si bien a veces tiene una dosis de humor, pero busca desprestigiar al otro, al menos a mí no me llegaron ninguno, no tengo conocimiento de que eso haya sucedido o alguien que empieza para ensuciar, buscar una crítica totalmente destructiva. En ese sentido fueron basadas en propuestas. Bueno, los vecinos de Ralicó mayoritariamente han elegido la otra alternativa, así que les tocará a ellos la responsabilidad de gobernar en este contexto que va a estar difícil también. Otro de los dirigentes provinciales, recordamos, había sido presentado como precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio y fue a internas con Martín Berongaray, pero hizo un análisis, quien también fue el protagonista de una victoria muy, pero muy importante hace 2 años en la provincia de La Pampa, en las elecciones legislativas. Esto decía Martín Maquieira. Contento con muchas localidades que hemos logrado ganar, contento con que el PRO haya crecido, va a ser si los resultados siguen así, ¿no? Porque hay un breve recuento que puede haber una diferencia, pero en la Cámara de Diputados seríamos el único bloque que aumenta la cantidad de diputados de 4 a 6, mientras el radicalismo los mantiene y el FRECUPA disminuye 2 legisladores. Y lo que te decía recién... Y ustedes suben 2. Nosotros subimos 2, exactamente. Y el hecho de que pasemos de 2 intendencias del PRO a 8 intendencias del PRO, digamos, también creciendo en la cantidad de concejales, de 25 a 45, y por supuesto el logro de Juntos por el Cambio, de gobernar casi la mitad de las intendencias de la provincia, y por supuesto la elección histórica, ¿no?, que hizo Martín Berongaray. Por primera vez en la historia superamos el 40% de los votos, llegando al 42%, y quedando muy cerca de ganar. Así que, por supuesto que todos queríamos ganar, pero nos da una posibilidad real de construir para en 4 años, que el triunfo sea de Juntos por el Cambio. ¿Y qué análisis haces de acá de Pico? Bueno, en Pico Arena hizo la mejor elección también de la historia de la oposición de Pico, llegando al 40%. El FRECUPA retrocedió algunos votos, pero se mantuvo su
su triunfo, digamos, ¿no? Mantienen la intendencia, no hubo variaciones en el Consejo Deliberante. ¿Cuántos concejales tienen ustedes en el Consejo? Tenemos 5 concejales, Juntos por el Cambio, y el FRECUPA tiene 7. Hoy se mantendría esa misma diferencia, 7 y 5. Creo que la oposición creció. ¿Pero del PRO puro? Del PRO, bueno, son 3 nuestro bloque, uno del MID, un independiente, sí, y uno del PRO, y ahora se mantendría el del MID, el del PRO, y habría 3 de la Unión Cívica Radical. Lo ideal creo que es tratar de poder hacer un bloque en conjunto o un interbloque, pero en ese sentido, bueno, ha hecho una gran elección Juntos por el Cambio en toda la provincia y en Pico también, incluso un poco mejor a nivel provincial que la elección de Santa Rosa. En Pico, que fueron las ciudades donde tuvo más impacto, ¿no? En Pico perdimos por 10% y en Santa Rosa por 12%. Así que también, quizás esperaba una diferencia mayor en Pico. Creo que estuvimos a la altura, por supuesto, de la elección provincial. Y bueno, mucho por trabajar a futuro. ¿Qué viene de acá más? Eso justamente te preguntaba. Bueno, fortalecer. ¿Dónde va Martín Maqueira de acá más? No, ¿sí? Como diputado nacional. Seguir trabajando, por supuesto, tengo 2 años más de mandato. Tenemos elecciones nacionales, así que por supuesto buscando que el PRO y que Juntos por el Cambio gane en La Pampa también y en la Nación. En ese caso yo vengo trabajando con Horacio Rodríguez Larreta, pero el objetivo por supuesto es que gane Juntos por el Cambio. Y en la provincia, bueno, recorriendo, yendo a cada localidad, siguiendo haciendo mi trabajo, como lo hice hasta ahora, ¿no? Que en esta elección no me tocaba ser candidato, y bueno, apuntalando a tantos jóvenes y tantos buenos perfiles como el de Adriana García, que hizo una elección que muchos de alguna manera no veían que se podía, y estuvo a la altura y la verdad que dejó muy bien parado todo el espacio. Pero con respecto a esa elección, ¿no? Por ahí decían, no se conoce tanto a Adriana García, pero termina sacando una cantidad de votos muy importante. Por supuesto, porque marcó una renovación, una mujer muy joven, con experiencia en política, con experiencia en el Consejo Deliberante, y estuvo a la altura de las circunstancias. La verdad que ya convertida en un perfil político para la provincia también. Autocrítica, ¿qué le faltó? Bueno, a ver, siempre es difícil saber qué nos faltó, pero... Pero por ahí lo analizan ustedes, sí, ¿no? Sí, bueno, algo que siempre se analizó, hay localidades donde no teníamos candidato, como Lonquimay, como Uriburu, eso digo, todos juntos por el cambio, tiene que trabajar para poder tener esas localidades. Pensar también en algún momento en un frente más amplio, ¿no? Que Juntos por el Cambio, el MOFEPA, digamos, no fue parte esta vez de Juntos por el Cambio, bueno, son 2.500 votos, ¿no? Eso suma de alguna manera los 10.000 votos de diferencia. Lograr quizás pensar en comunidad organizada dentro de Juntos por el Cambio puede ser una opción, dependiendo cómo se dé esto a 4 años, y tantos otros actores de la política que quieren que La Pampa cambie, ¿no? Pensemos que un 55% de los votos no fue al oficialismo, con lo cual hay espacio todavía para crecer. Vamos con una pausa, luego continuamos con más información aquí en Realico Noticias. Oh, 3 horas comiendo casi. Mozo, ¿hacés la cuentita? Tienen paquete Pampa, ¿no? Sí, él tiene, es el perfecto. Tiene bilome, pañuelito, navaja suiza, encendedor. Y eso que no fuma. Hasta creo que fue escolta. ¿Pero te la pasás hablando de las promos de paquetes Pampa? Pensé que vos tenías. Dame eso. Chicos, les traje esto. ¿Cómo que no tenés paquete Pampa? Con paquetes Pampa tenés todas las promos todo el año. Tenés ya tu paquete Pampa. Tenés todo lo que querés con beneficios. Con el Banco de la Pampa, no lo dudas. Ferretería San José. Repuestos agroindustriales, maquinarias agrícolas, variedad en rodamientos, correas, bolilleros, bulonería, caños y retenes, máquinas eléctricas y a explosión, accesorios hidráulicos y para pulverización, indumentaria de trabajo. Ferretería San José, un compañero fiel en su tarea diaria. Hugo Re, distribuidor mayorista para Realicó y la región de jugos Baggio, Mocoretá, Villa del Sur, Sidayet, productos de la huerta, vinos Ubita, Cavic, Viñas Riojanas, galletitas Mauri, Fantoche, alfajores Guaymallén, agua mineral Villavicencio e Ives, sidra Rama Caída y muchos productos más diariamente en su mesa. Hugo Re, trayectoria, confianza y responsabilidad. Canalejas 1427, Realicó.
Desde 1973, estamos. Somos la primera clínica de Realicó, una de las instituciones médicas más importantes del centro del país. Estamos porque privilegiamos la relación médico-paciente, porque incorporamos nuevos profesionales, porque invertimos en nuevas tecnologías y una amplia gama de especialidades médicas, cubriendo todas las necesidades asistenciales. Por todo esto, sabes que cuando lo necesites, estamos. Clínica Santa Teresita, Francia 1460. Teléfono 02331-462-112 y 462-372. Email clinicasantateresitarealicó@gmail.com. Realicó, La Pampa. Una alimentación sana y saludable se basa en el consumo diario de frutas y verduras de calidad. Verdulería La Familia. Nos preocupamos por brindarle a nuestros clientes variedad, buen precio, atención y excelentes productos. Verdulería La Familia. Calidad en postres vegetales. Si quiere construir, no busque más. En GRG Construcciones tenemos todo lo que necesita en calidad y precio. Ladrillos, áridos, chapas, hierros, revestimientos, sanitarios, grifería. Además, somos representantes de pegamentos Claucol, cañerías IPS, desagües sanitarios Nicol, revestimientos Molinos Tarquini, ladrillos y cerámicos Cormela, aberturas y chapas Adrenet, aislantes para techos Nexpol, mamparas y box de duchas Vitroblock, tanques de aguas Brichar. GRG Construcciones, de Gustavo Rubén Gondián, para todo el centro del país. Supermercado Sonia, en Realicó y Wincarrenancó. Estamos en su casa con nuestros productos cada día. Usted nos elige por nuestros excelentes precios y super ofertas en sus secciones de carnicería, fiambrería, verdulería, panadería. Además, nuestro rincón del vino con variedades solo para exigentes del paladar. Haga su pedido y lo llevamos a su casa. Supermercado Sonia, el rey de la economía. 21 de mayo, sensacional jineteada en los pagos de Lonquimay, La Pampa. Vialadas de terneros por equipo, 2.500 pesos el lazo, todo lo recaudado pasa a premios, más 50.000 pesos que otorga la comisión. Prueba de riendas caballos mansos, 6 tambores a 8 metros. 3.000 pesos la inscripción, más 50.000 pesos que otorga la comisión. Rueda categoría grupa a sorteo. Almuerzo para jinetes y colaboradores. Rueda categoría clinas a sorteo. Rueda basto y encimera, caballos elegidos. Montas especiales. Emiliano Lali versus el qué dirán de Sebastián Córdoba en bastos. El crédito local Pocho Aranda versus el patriota de Cristian Caliba. Espectacular broche con el cuero tendido con jinetes invitados por la comisión. Apadrinan Diego Geijo y Danilo Blanco. Capataz de campo, Julio Domínguez. Jurados, Hugo Cufré y Diego Pereira. Anima Lucas Arce, payador Diego Pugliese. Organiza y coordina Asociación Tradicionalista Rebenque y Guitarra. Habrá servicio de cantina. Prohibido hacer fuego en el predio. Informes 2954-479435 y 655877. Entrada general, 2.000 pesos. Thank you.
Seguimos acompañándolos con más información y en este caso vamos a decir que el próximo día 23 la empresa Tradefood va a realizar su primer remate virtual aquí en la localidad de Realicó. Estuvimos dialogando con Tomás Castro, que hacía referencia a este remate, cuyo representante aquí en nuestra localidad es Tato Andrada, y esto nos comentaba. La verdad que estamos muy contentos de hacer un remate virtual allá en Realicó. Como vos decís, es una zona muy importante en la ganadería, y la verdad que con Juan Carlos Andrada, que es nuestro anfitrión, con el Tato, como lo deben conocer allá en Realicó, la verdad que venimos hace años laburando juntos. Él, bueno, es una especie de representante nuestro en la zona, nos consigue mucha hacienda y bueno, hacemos muchos negocios en común, y hace unos meses veníamos manejando la idea de hacer el remate ahí en Realicó. Y por suerte lo pudimos concretar. La verdad que estamos muy contentos y entusiasmados. Creo que va a ser un muy lindo evento. Bien, ¿con qué cantidad de cabezas, qué características, qué lotes hay para destacar? Mirá, estamos alrededor de 1000 cabezas entre invernada y gordo, pero calculo que se van a ir sumando cabezas y llegaríamos más o menos entre las 1500 y 2000 cabezas. La verdad que es un remate de una buena cantidad de hacienda. Estamos en una época del año donde está saliendo, donde hay oferta. Por suerte tenemos muchas manos, tenemos lotes destacados de rato, por ejemplo, unos terneros machos colorados excepcionales. Después tenemos muchos lotes de gordo de consumo, de novillo de 400 kilos, 420 kilos, de la firma San Pedro Agropecuario, por ejemplo. Son todos novillos gordo de filot súper especial, salen con un buen plazo, con 21 días o 15 días, que la verdad que para como está el contexto, la verdad que esos plazos son muy buenos. Pero vamos a tener una linda cantidad y sobre todo muy buena calidad. Eso hoy en día es muy importante. Sin duda se destaca, y sobre todo, ¿cuál es la conducta del novillo o del ternero en estos tiempos de seca y donde, bueno, allí de responde la genética, ¿no? Cuando tiene que adaptarse a estas circunstancias, ¿no? Totalmente, José, como decís, cuando el mercado está exigente, como es el caso de este momento, donde hay mucha oferta, lo que de nuestro lado, ¿no? Que somos un poco una empresa que brinda un servicio, trata de hacer valer eso, ¿no? La calidad, y en el caso del contexto económico que hay, también manejarse con buenos plazos, que hoy es donde uno puede defender un poco más la hacienda. Bien, Tomás, contanos un poco cómo va a ser la modalidad. Es virtual, seguramente ya están filmando, ya están trabajando para esto. ¿Cómo puede hacer la gente para asistir? ¿Tiene que preinscribirse o ir directamente ese día? Les cuento un poco cómo es nuestra modalidad, que venimos trabajando ya hace 3 años, lo que son nuestros remates virtuales. Tratamos un poco de ponerle un poco más de modernismo a la situación de lo que es la feria física, pero sin perder un poco la tradición y sin perder la presencialidad, que también es muy importante, ¿no? El contacto con nuestros clientes, con nuestros representantes, con nuestros productores. Entonces lo que hacemos es, en el caso de Radicó, alquilamos un lugar donde la verdad que es muy lindo. Todo esto se encargaron Juan Carlos Andrada, que es nuestro representante, y todo el equipo de marketing que tenemos y de comerciales que tenemos en Tradefood. Es un muy lindo equipo y bueno, terminan de armar esto. Pero como te decía, un poco lo que queremos con el remate virtual es que la gente pueda presenciar el evento, tengamos un almuerzo, y también que si en el caso que no puedan venir, que lo puedan ver por el canal de YouTube de TF Consignatario. Todos los lotes son firmados, pero firmamos también de una forma que se pueda apreciar mucho la calidad del ternero. Viene con un informe muy preciso y con todas las condiciones, y se martillan como cualquier remate con nuestro rematador de la zona de Santa Rosa, también local de La Pampa. El amigo Juan Galuza, sí señor, un amigo. Gran martillero, espectáculo. Así que bueno, la idea, el que tenga ganas
asistir, que se comunique con Juan Carlos Andrada, con el Tato, y bueno, él le va a dar todas las indicaciones, horarios, todo cómo se va a desarrollar el evento. Y si tiene ganas de firmar algún lote, también comuníquense con Tato, que también estamos a tiempo todavía de subir lotes para ofrecer, tanto también como si alguien tiene ganas de participar para la compra, para comprar terneros de invernada o para comprar algo de gordo, también comuníquense con el Tato. A eso iba a apuntar mi próxima pregunta. Supongamos, yo nunca operé con ustedes, ¿cómo tengo que hacer para, obviamente ustedes no me conocen, Y quiero participar del remate, quiero comprar, porque me interesan, porque vi lotes, porque me interesa la propuesta. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, José, muy buena tu pregunta. Por eso contamos con Juan Carlos Andrada, que es nuestro representante, nuestro anfitrión, y que él es un poco el que atiende personalmente al cliente, tanto como si quiere comprar, como si quiere vender. Ajá. También tenemos un equipo comercial de Trayfood que está dispuesto a atender a cualquiera que esté interesado. Repito, somos una empresa de servicio y lo que tratamos de atender al cliente lo mejor posible, buscamos esa excelencia. Así que siempre el trato es personalizado. Una vez que es personalizado el trato, que nos conocemos, que sabemos qué hacen, qué calidad de hacienda tiene o qué es lo que quieren comprar, por supuesto pasa un protocolo de crédito, ahí puede empezar a participar en la plataforma. Uh-huh, perfecto. Bueno, los plazos obviamente normalmente los da el vendedor, en diálogo con ustedes. ¿Operan con tarjetas? ¿Qué tarjetas hay? Exactamente, José. Estamos con todas las tarjetas, estamos cerrando algún acuerdo con el Banco Pampa, uh-huh. Pero las tarjetas más importantes hoy son Galicia Rural, la provincia, la Nación, y el Banco Pampa. Estamos tratando de cerrar los últimos acuerdos para ya decir con qué tasa vamos a trabajar, pero nos parece que hoy, dado el contexto del país y todo cómo está la economía, es una pata fundamental para poder ayudar tanto a los compradores como a los vendedores. Bien, la última que me queda, supongamos que no puedo ir al almuerzo, me decía que se puede transmitir, lo hacen por streaming. ¿A partir de qué hora está abierto el streaming para que yo me pueda conectar? Más o menos va a estar abierto 2:30 de la tarde. Ajá. Pero a las 3 arranca el remate. A las 3. Tenemos una subasta solidaria que está muy buena, la hacemos en todos nuestros remates virtuales, tratamos de ayudar a alguna organización con fines obviamente solidarios en la zona. Juan Carlos, el Tato, nos dio la idea de hacerlo este remate para los bomberos. Van a estar los bomberos de Realicó. Buenísimo. Y hacemos una subasta de un cuadro de Trayfull que es muy bueno, que es una vaca bastante moderna, bastante linda. Y bueno, y todo lo recaudado en esa subasta va a ir para los bomberos de Realicó. Buenísimo. Así que va a ser una propuesta interesante el próximo día 23, allí en Petus. En consecuencia, bueno, están todos invitados, obviamente, más de 1.500 vacunos, muy buenos lotes de terneros, de novillitos. Creo que este es el momento, es la oportunidad de seguir produciendo, porque sabemos que la ganadería es una inversión a largo plazo, más allá de los gobiernos que vengan. Uno no sabe lo que va a pasar, así que cuando ya esté el novillo listo para vender. Así que te agradezco muchísimo, seguramente nos vamos a estar conociendo personalmente. Sé que está en excelentes manos, como es el que yo le digo, el relator de los martilleros, como es Juan Ganusa, así que creemos que van a salir muy buenos negocios. Muchas gracias, José, muchas gracias por tu tiempo. Te espero en el remate si nos conocemos personalmente, y ojalá que tengan un gran día a todos los que están escuchando hoy Desayuno de Noticias. En Trayfood te invitamos a nuestro próximo remate virtual de Hacienda en Realicó, La Pampa, martes 23 de mayo, 15 horas. Seguí el remate en vivo por YouTube en el canal TF Consignataria. Más información en nuestra página web trayfood.com.ar y redes sociales. Te esperamos en nuestro remate virtual de Hacienda en vivo desde Realicó, La Pampa. Trayfood. Sello de confianza, Trayfood. Bien, así de esta manera estamos arribando al final de esta edición de Realicó Noticias.
Si Dios quiere, nos volveremos a reencontrar el próximo día viernes. Por su atención, muchísimas gracias. Muy buenas noches, que Dios los bendiga.